Buenas tardes y bienvenidos una vez más a su programa Entre Mujeres. Aclaramos, es un anexo de tu ingeniería mental, reprograma tu mente y transforma tu vida. Entre Mujeres, la esencia, el valor y el empoderamiento de la mujer. El tema de hoy va a ser actividades recreativas para nuestros hijos en el verano. Y bueno, como nunca estoy sola, siempre estamos compartiendo y apoyándonos entre equipo, entre mujeres, entre hombres también. Y me gustaría darle la bienvenida a nuestra compañera de equipo, María Auxiliadora Medina, docente y autora del libro El Palacio de Cristal. María, buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes, Dana. Buenas tardes, Marisol. Buenas tardes, Dana. Y buenas tardes al público hermoso que nos va a estar viendo el día de hoy. Esperamos que este tema que hemos obtenido el día de hoy sea de su completo agrado y que sea de muy buena, un buen elemento para su vida personal con su familia. Exacto, María. Bueno, pues también tenemos a nuestra querida Marisol Hernández, quien es promotora y autora del libro El Imparable. Marisol, buenas tardes. Buenas tardes, María. Bueno, también Alejandro. Gracias por un día más que estamos aquí en el programa, que les parte. Bueno, y a todos los televidentes que nos están viendo, esperemos que les guste este tema que vamos a tocar, que es muy creativo para nuestros hijos ahora que viene el verano, para mantenerlos pues en actividades, para que no se queden en casa mirando televisión, hay que aprovechar esas vacaciones que vienen. Exacto, Marisol. Bueno, pero no vamos a dejar al lado, obviamente, el señor Alejandro y también a nuestro equipo de producción desde México, Antonio Cote Aguirre, quien es técnico en telemática y marketing online, programador certificado por Google. Así que pues gracias por todo su apoyo, gracias por todo su soporte técnico que siempre nos está dando cada día en cada programa y en todo lo que hacemos, lo que es en la editorial. Bueno, pues muchas gracias una vez más a todos los televidentes, a todos los que están detrás de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, que en el cual se va a quedar todo grabado por ahí. Pues muchas gracias por contactarnos el día de hoy, por compartir su tiempo. Pero chicas, no me gustaría ir más allá adelante de lo que tenemos hoy en día sin antes agradecer a Denver. Cuando digo a Denver es que tuvimos una gira espectacular con autoras, escritoras y coach de vidas maravillosas. Una gente bien linda con las que compartimos en la presentación de los libros Yo Quiero, Yo Puedo y Yo Soy Capaz de Miriam Cortés Gutals y también de Elizabeth Meraz, Alma Valiente y desde Tu Despertar de Ceci Hernández. Obviamente tuvimos con nosotros a nuestra, compartiendo en algunos seminarios y talleres a nuestra maestra escritora, traductora, coach de vida María Magdalena Márquez,
al igual que nuestra autora, escritora de Fortaleza Inquebrantable y coach de vida, Janet Hernández, quien estuvo de la mano conmigo, haciendo la presentación de estas tres magníficas obras. Muchísimas gracias a todas nuestras autoras, escritoras, coach de vida y desde luego familiares y amigos que nos dieron un tremendo espacio en Denver. De verdad que estamos felices en nombre de la editorial. Ya estamos planeando regresar. De hecho, ya no queríamos regresar a Nueva York porque Denver está hermoso. Así que pues, muchísimas gracias por habernos acompañado y todo su apoyo. Sé que vamos a seguir en contacto porque proyectos grandes vienen y espero, chicas, que la próxima estén con nosotros para que conozcan a todas nuestras autoras escritoras. Son un amor. Así que bueno, pues damos inicio a este programa, ¿verdad? Como ya lo dijimos, las actividades recreativas para nuestros hijos en el verano. Así que todas nosotras traemos grandes aportaciones para compartir con ustedes, que ahora nuestros chiquillos van a salir de la escuela y muchos de nosotros no encontramos espacio para ponerlos en un summer camp, o simplemente nunca nos informamos de ello. Hay muchas actividades, muchas actividades. La cosa es buscar y comunicarnos, pedir ayuda. Yo sé que vamos a compartir algo. María tiene mucho que compartirnos, pero antes ella nos va a compartir algo que ha venido leyendo en estos días que la dejé sola. Pues sí, Dana, yo me he estado preparando mucho, pero yo sabía lo que venía el día de hoy, y pues tengo una herramienta aquí muy poderosa que yo sé que va a ser de mucha utilidad para los padres y de mucha importancia, pues debido a que ya viene, ya se está culminando el año escolar de nuestros niños, yo digo nuestro porque ya tengo una en las escuelas de Nueva York, pues sí, hay mucho que hacer por los padres y una de las cosas más importantes que debemos de tener los padres para nuestros hijos es el tiempo. Y el doctor del libro, del doctor Amén, que dice siéntase mejor, él nos trae unas herramientas muy importantes de cómo podemos sacar este tiempo, porque nuestros hijos tienen el derecho y nosotros como nuestros padres tenemos el deber de darle ese tiempo, ese momento, ese espacio a nuestros hijos. Máxime en este día, en este momento que ellos van a tener su tiempo libre, que son ¿cuánto? Dos largos meses que ellos van a estar necesitados de ese tiempo, de ese espacio, de ese momento con nosotros que somos los padres, que somos nuestros progenitores, que ellos se sienten seguros con nosotros. Y bueno, voy a darles un pequeño párrafo donde dice de tiempo. La relación requiere tiempo real. En esta era de desplazamiento, de grandes distancias de tráfico, de ambos padres trabajando y compartiendo las tareas del hogar, correos electrónicos, internet, televisión y videojuegos, hemos sustituido seriamente el valor del tiempo que pasamos con las personas importantes en nuestra vida. Pasar tiempo real con las personas que nos importan me marcará una gran diferencia en nuestras relaciones. Cuando enseño el curso para padres que damos en la clínica Amén, una de las cosas más efectivas que hice para ayudar a los niños, les digo que la relación requiere de cosas, en realidad, tiempo y disposición para escuchar. El tiempo enfocado aún si no hay mucho. Es de vital importancia para la relación. Tiempo especial. En mi curso para padres enseño un ejercicio que se llama tiempo especial, que incluye pasar 20 minutos al día haciendo algo con sus hijos que ellos quieran hacer. 20 minutos no es demasiado tiempo, pero este ejercicio marca una gran diferencia en la calidad de sus relaciones. Bien, así que hay mucho que compartir en 20 minutos, especialmente ahora que los niños terminan el ciclo escolar y, como dijo María, dos largos meses.
Los largos meses. Los largos meses, tanto para los niños como para los padres, porque especialmente en Nueva York tenemos una vida tan agitada que estamos, como lo dice Robert Kiyosaki, en la carrera de la rata, ¿verdad? Trabajar, pagar, trabajar, trabajar y pagar. Y bueno, los niños en la escuela todo el tiempo metidos en programas, pero muchos de nosotros, los padres, Marisol, a veces sufrimos tanto como padres como hijos cuando termina el ciclo escolar porque tenemos que seguir trabajando y no tenemos en dónde dejar a los niños, especialmente si no tenemos un económico suficiente para pagar una babysitter. Y los niños sufren al estar metidos en la casa, los videojuegos, viendo videos, que muchos de ellos no son tan productivos. Marisol, ¿tú te has visto envuelta en esta situación? Pues por ahora no tanto ya, porque cuando estaban más chiquitos, pues gracias a Dios que tenía un trabajo y tenía la babysitter, pero siempre la estaba ahí para dejarlos, ¿no? Yo siempre la tuve disponible y no he pasado por eso. Para mí no son largos los 2 meses, para mí son cortos, porque en realidad yo tengo muchas actividades y a veces pues el tiempo a mí no me alcanza. A mí se me hacen esos 2 meses para compartir con ellos un poco, porque los días que estoy descansando y que podamos salir, pues se van tan rápido que... Y como te das cuenta, es septiembre, ¿verdad? Septiembre, ya tienen que regresar a la escuela. Es por la falta de tiempo, pues, porque entre el trabajo y todas las actividades que uno tiene, a veces se nos pasa muy poco el tiempo. Sí. Pero para ellos que a veces no salen tan seguido, pues yo creo que sí se nos hará largo. Definitivamente sí, es larguísimo. En especial, como tú dices, Marisol, no es tan... Se me hace corto 2 meses porque uno quisiera ser como padres, y si tenemos el tiempo disponible, quisiéramos hacer tanto con los niños, pero al igual si trabajamos y tenemos un día de descanso a la semana y queremos hacer todo ese día y no alcanzamos a compartir con nuestros hijos. Y cuando nos damos cuenta, en un abrir y cerrar de ojos, estamos en septiembre. En septiembre comprándola. Sí, y bueno, el niño lo que él en realidad no se siente bien estar, ¿verdad?, fuera disfrutando, pero lo en sí lo que él más se siente más bien es ver que el padre está ahí en ese momento, está compartiendo, dialogando, y qué bonito, porque es una forma de que tú le enseñas al niño a muchas cosas. El tiempo de estar compartiendo contigo como madre, el afecto, es una relación que se amplía, se abre, porque recuerda que se está mucho tiempo en la escuela y poco tiempo prácticamente en la casa, porque luego van a dormir y luego se levantan, y ahí ese es un tiempo para que el padre lo disfrute también, no solo es para el niño, sino que también para el padre, disfrutar los dos, ambos, tener esa confianza, esa amistad. Y le está enseñando también muchas cosas, porque si va a la natación, pues va a realizar una actividad de ejercicio. Si va a la danza, pues también va a desarrollar sus habilidades psicomotoras, de afectividad, porque va a conocer otra, ya no los compañeros de la escuela, pero otra, va a tener nuevas relaciones, otros profesores, otras caras, otras vivencias. Sí, muy bien. Claro, sí, es bueno, pues en estos 2 meses, ponerlos en actividades, porque ellos se relacionan con otros niños, ¿no? Porque en la escuela es uno, pero en otra actividad, si tú la pones en danza, claro que va a ser otra cosa. Los hombres, si lo pones en deporte, básquet, fútbol, lo que sea, ellos van a ir a hacer otra cosa. Y mentalmente se van a estar conociendo y disfrutando de los deportes. Lo cual es muy importante para el físico, ¿verdad? Estar ahí siempre con constante movimiento, sí, en vez de estar sentados jugando videojuegos, que desafortunadamente muchos de nosotros los padres tenemos a nuestros hijos así, por la falta de tiempo como padres, no como hijos, sino como padres, a veces pues estamos tan envueltos en nuestras cosas que nunca dedicamos tiempo a ellos, y creemos que comprarles un videojuego es lo mejor. Sí, es bueno, sí, ¿por qué no? Porque disfrutar un poco de ello. Pero es muy bueno también ponerlos en actividades. Por ejemplo, más adelante vamos a compartir algunos conocidos que tengo que están colaborando en esta causa, como entrenadores de fútbol, soccer, maestros de zumba para niños y adultos, o maestras de baile folclor, maestras que hacen pequeñas reuniones de literatura, sí,
guiarte. Entonces, es muy importante saber con nosotros como padres de eso, buscar. A veces nos quedamos de manos cruzadas cuando decimos, bueno, ya se terminó el ciclo escolar, pero no he buscado o no encontré cupo en el campamento de verano que la ciudad de Nueva York o New Jersey está ofreciendo, o la escuela. Porque muchos de ellos sabemos que se han pagado. Y decimos, pues no tenemos los recursos suficientes para pagar. Pero buscando, como lo dije en un principio, buscando, comunicándonos con personas, y bueno, este programa es para eso, lo pensamos así de un día para otro, y no tenemos que buscar algo, pues para darle información de cómo tener a nuestros hijos ocupados. Y sobre todo, nosotros como padres también aprendemos. Yo les voy a contar algo de cuando mis hijos eran pequeños, conocí muchos lugares, porque en el Head Start, donde estaba involucrada con ellos, llevaban de paseos todos los jueves. Así que empecé a conocer. A veces saben que cuando vamos como que en grupo no se disfruta tanto, pero si regresas lo disfrutas mejor. Entonces lo saben. Pues la verdad no he tenido todavía esa dicha, pero pienso que este año sí se me va a hacer. Y sí, pues sí, es algo muy lindo, muy maravilloso que entrenar a tu hijo tanto emocionalmente como físicamente. Y no es lo mismo que estén en la computadora, porque ahí más bien están gastando su energía, es algo que les está quitando, les está restando. Mientras que si se van al campo, a la piscina, al baile, pues le está dando un aliento a su cuerpo, lo está desarrollando físicamente, sus músculos, sus habilidades. A lo mejor quizás de ahí salga una gran bailarina, un gran nadador, un gran corredor. Ajá, son cosas de que uno tiene que tomar en cuenta todas esas cosas, porque de eso algo tiene que salir. Y sí, claro, de alguna manera uno sí te va a algo va a salir de ahí. Si a tu hijo le gusta, ¿verdad? Porque claro. A veces no les gusta. Por eso va a depender al papá, pero a los niños no les gusta. Sí, por eso uno siempre tiene que comunicarse con los niños. ¿Dónde quieres ir? ¿Qué es lo que te gusta? Es de lo que habla el doctor, la comunicación. Sí. El tiempo y la comunicación con el hijo. Tener en cuenta. Porque si tú dices, yo quiero que él vaya a la piscina, pero si él no quiere, tú tienes que tomar la opinión de tu hijo primero antes que la tuya. Porque él es el que va a sentirse bien. Sí, mire, eso ya me lo digo, yo casi sí, porque yo estaba con tanto deseo de poner a mi hija, no me pasó en la clase de ballet, y la puse y al final lo hizo todo maravilla, pero al final dijo, yo no me vuelvas a poner nada. ¿No le gusta? No, me gustó. Porque uno tiene que tomar en cuenta eso, la opinión del niño. Desde que el niño está chiquito, tiene que ser tomado en cuenta en sus decisiones. Le gusta, lo que le gusta. ¿Es verdad? Sí, eso es lo que dice Marisol, es muy cierto. Yo también tuve esa experiencia. Pero fue una experiencia que aprende, ¿no? Porque bueno, entonces definen los niños, ¿sabes qué, mami? No me vuelvas a poner para el próximo año en esto, mejor por una otra cosa. Pero a veces también están con ese miedo de que, no me gusta, pero probar algo diferente y de repente ahí encuentran su propósito. Entonces, ¿sabes qué? Ahora me quedo aquí y nosotros como padres lo que debemos hacer es apoyarlos todo el tiempo. Sí. Es lo más importante. Pero bueno, ya, y si no podemos sacar a nuestros niños a actividades físicas fuera, podemos estar en la casa haciendo muchas manualidades o simplemente implementarles el hábito de la lectura. De la lectura. A cocinar. En casa hay muchas cosas que hacer también. Arte, manualidades, la escritura, bueno, si el niño todavía está, bueno, yo tengo niña pequeña todavía, que todavía necesita de que un dictado, pues ahí va desarrollando también su escritura, todas sus habilidades de la motora fina, porque afuera va a ir a desarrollar la motora gruesa, pero la fina la tiene que hacer en la casa, porque hay niños que todavía están en la escuela de un nivel más alto, y su caligrafía no es buena, entonces en la casa hay que tomar ese tiempo para que el niño vaya desarrollando su buena caligrafía. Y eso es algo muy importante, porque a veces, ya me incluyo, ¿verdad? Tenemos letra de doctor y lo que nos hace falta es el título. María tiene mucha experiencia en eso de cómo mantener a los niños activos dentro de la casa, especialmente pues porque es maestra. Sí, entonces así dice que hay niños que tienen muchas dificultades en eso. El que no tiene dificultad en la escritura lo tiene en el lenguaje. Entonces uno tiene que ver en el niño cuál es su dificultad que tiene.
ahorita, pues, si Marisol sale su niña y ella comienza a ver cuál fue su dificultad, o habla con el profesor, la profesora, y qué dificultad tuvo mi niña este año, para yo seguirla apoyando, sí, en la casa. Sí, porque para eso son esos 2 meses de caso, pues. Para que el niño aprenda con la mamá o el papá en casa, no en la escuela. Porque no hay que dejarle el trabajo, como decía antes, al maestro. El maestro ahorita pues va a darse un descanso. Y ahora nos toca a nosotros como padres seguir, no dejar que esa mentecita se quede ahí dormida, uh-huh, sino que siga desarrollando, ¿no? Mantenerla activa. Porque justo estaba en un seminario con el que estamos impartiendo en Denver, con Magdalena, y dice, si no aplicas la regla de las 72 horas, se te va a olvidar. Y eso es cierto. Imagínense si dejamos a los niños más de 72 horas sin practicar la lectura, la caligrafía, como dice, no sé, el lenguaje, porque a veces muchos de nuestros hijos están estudiando otro idioma en vez de inglés. Puede ser español, puede ser francés, italiano, chino, no sé, infinidades de idiomas que tenemos en Nueva York. Y muchos de nuestros hijos, quizás su lengua natal, que es el chino, el español, el francés o el italiano, creo que este tiempo es un buen tiempo para empezarles a enseñar inglés, o sea, fortalecer el idioma que está en los Estados Unidos, ¿verdad? Y de paso, nosotros como padres, pues, aprendemos con ellos, es una ya, buena, sí. Es una buena, es un buen tiempo de comunicación, sí, para los padres en el verano. Es deber de los padres, de nosotros como padres, ir donde el profesor, ya terminó el año, el último día, pues preguntarle, dígame dónde está la dificultad que tuvo mi hijo este año, para así yo pues ir, tomar el tiempo para ayudarle en esa área que él estuvo un poco quizás bajo, necesita más apoyo, donde pues necesita más ayuda, para que al próximo año este niño y pues ya no vaya con esa dificultad, o si la lleva, pero ya va a ser poco menos. Ya, es un consejo pues para los padres, para que el próximo año pues estos niños ya vayan, imagínense si van a natación, a baile, a danza, qué sé yo, a yoga, pues ya este niño ya va a llevar esa hormona bien súper desarrollada. Vaya súper desarrollado. Pero si se queda viendo televisión o un juego, este niño pues no va a llevar ni muchas ganas de ni siquiera ver los cuadernos. Para sí, nada, porque algo que no está aquí la energía. Sí, solo. Entonces, pues, a ver, Nadia, ¿a qué curso yo puedo llevar a mi niña y cuáles son los cursos que están ahí? Bueno, hay muchos cursos de los que tenemos que hacer. Número uno, tenemos que buscar en las bibliotecas del estado, ¿verdad? En este caso, Nueva York, Nueva Jersey. Podemos ir al www. Public Library New York City, y de ahí empiezan a salir todos los infinidades de programas que tienen gratuitos. Algunos son de costo, pero no rebasan los $20. Así que pueden los niños ir a leer, o simplemente en programas. Hay actividades, por ejemplo, Barnes & Noble también tiene un programa para lectura, pero son para niños más chiquititos. Entonces, como que de repente hacen un sistema de teatro, dependiendo la lectura que van a leer ese día, puede ser un cuento de hadas, puede ser un cuento de ciencia ficción. Entonces, van los niños y hay caracteres, que se personas que se disfrazan de estos caracteres para que los niños disfruten y aprendan, aprendan de ello. Y disfruten sobre todo. Es muy bonito. Eso hay que visitar las bibliotecas de Barnes & Noble para ver su itinerario que tienen y de esta forma ir viendo de acuerdo a nuestro tiempo, y si no lo tenemos, pues abrir un espacio, ¿verdad? Porque es muy importante. Sí. Lo digo así porque estamos hablando de Barnes & Noble y cada locación tiene diferentes actividades, al igual que las bibliotecas públicas tienen diferentes actividades. Lo que les recomendamos es que vayan a las bibliotecas, busquen toda la información que tienen enfrente de diferentes actividades, o preguntarle a la persona encargada que está en el escritorio, que les puede dar más información. Y yo sé que Marisol estaba hablando sobre la natación. ¿Nos podrías compartir algo sobre los lugares o cómo ir a natación o en estas piscinas públicas que también tienen en Nueva York, en Nueva Jersey? Y muy segura que en cualquier estado donde usted nos esté viendo, también han tenido, y de forma gratuita.
Sí, exactamente, no tengo las lecciones. Ahorita que regresemos en el segundo segmento, tal vez tengo algunas, pero sí ahí nos podemos meter a Google y buscar piscinas gratuitas que tengan y ahí les van a dar las piscinas que tienen, porque yo he ido a algunas y se han registrado con tiempo, no sé, creo que se toma un mes o antes para registrarse, pero podemos averiguar para que se registren y si hay, les puedo decir que hay piscinas para que los niños puedan ir 1 hora, 2 horas a entrenamiento y les enseñen a nadar. Así que ya lo saben, amigos y padres, madres de familia, ya lo saben. Vamos a irnos a un corte comercial. No quiero pasar sin saludar a todos los que nos están sintonizando, todos, todas. Y por alguna falla técnica no puedo ver su nombre por aquí, pero cuando regresemos vamos a decir a todos y a cada uno de ustedes que nos está sintonizando. Y si no, pues sé que este programa queda grabado y pues saludos desde el corazón, desde Nueva York, Nueva Jersey. Regresamos. Ok, buenas
tardes, regresamos. Estamos bien emocionadas porque creo que este tema, no sé a ustedes chicas, pero a mí me encanta, me fascina y saber que podemos colaborar con todas nuestras madres y padres de familia que nos están escuchando y sobre todo las personas que colaboran en esta causa para no tener a nuestros niños sentados en el sofá, viendo televisión o jugando videojuegos. Así que muchísimas gracias, les voy a agradecer. Nos dieron a todas las personas que me hicieron el favor de compartir su información para que los contacten y así sus niños tengan una actividad este verano. Pero María, nos vamos con unos saluditos. Sí, usted las tiene. Saludos para nuestro público que estamos muy solicitada hoy. Tenemos hasta Nicaragua, Jenny Jarquín. Saludo Jenny. Bianca Sotelo, María Magdalena Márquez, nuestra querida dama de hierro. Yamilet Torres, Azteca García, Blanca Vidal, Yanira Bustos, Ladies Tallas, Elma Mora, Yidmi Bustillo, Catalina Correa, Patti Mena, Diana Rodríguez, Efraín Akech, Margarita Maribel, Alex Rodríguez, Sandra Veloz, María González, Sandra Jiménez, Jennifer R. Jiménez, Verónica Mantilla, Ana María Ugartes, María de la Cruz, Juvenita Aguirre, Adela Fuentes Ruiz, Lola, Padre Octavio, saludo Padre Octavio, Erika Posada, Rosalba Mendoza, Lisbeth Jiménez, Marianita Aguirre y Araceli García. Gracias por sintonizarlos, señores. Y vemos que si les está gustando el programa, pues si ustedes tienen algo que opinar sobre este programa, pues también van a ser su mensaje bienvenido, bien recibido. Claro, ¿verdad? Que sí, así como siempre nosotros recibimos todos los mensajes, al igual que cuando piden ser partícipe de este es un programa entre mujeres. Así que no lo duden, aquí estamos para seguir colaborando. Y bueno, una vez dicho los saludos, vamos a compartir ahora en dónde pueden buscar los links, website, para que se informen si aún tienen espacio para poner a sus niños en alguna actividad. Empezamos con un website que pueden buscar en Google, que si buscan New York en familia, ahí le van a salir un sinnúmero de actividades y depende el condado en donde estén, pueden aplicar y los números de teléfono ahí aparecen. Todo es, depende de dónde ustedes están ubicados. New York en familia y sin fin de actividades que le van a salir para que usted comparta con sus hijos y de ahí mismo se va a dar cuenta de qué edades, a qué edades los niños pueden participar. El otro programa que es muy bonito, muy estricto y sobre todo me gusta bastante porque es el que tiene que ver con el NYPD, en donde los niños los hacen partícipes. Y al final de este programa de verano, les hacen una graduación muy bonita dependiendo del lugar. Así que se llama Youth Program. Está en inglés. Y si se van al, si ponen Summer Youth Police Academy, ahí van a encontrar. Y sí les voy a compartir el número telefónico porque ese sí lo tengo. Es el 718-312-5079, una vez más, 718-312-5079, NYPD Youth Police Academy, para este 2019. Así que pueden llamar para ver si tienen espacio. Y como les dije, es depende el condado y el lugar en donde se encuentra. Eso es en Nueva York. Y después tenemos, esto ya es más personal, pero tenemos a Marco Hernández. Él es un instructor de fútbol soccer y su equipo se llama Real Azteca. Lo pueden encontrar en Facebook como Marco Hernández y su equipo Real Azteca. Pues sonido Concord, sé que nos está mirando porque yo me puse en contacto con él para pedir su información. Y su número telefónico para contactarlo es el 347-245-2851. Él entrena
es entrenador de soccer y en donde él practica y juega es el Soccer Field 11 de Caton en Brooklyn, que es el 25 Parade Place, Brooklyn, New York, 11-226. Pero, como les digo, para mayor información, contáctelo al 347-245-2851. Marco Hernández y su equipo se llama Real Azteca. Es un equipo de soccer. Para todos esos niños o niñas que quieran jugar soccer, ya sea profesional o sea algo básico, ahí lo pueden encontrar. Y también tenemos, ¿quién tenemos por aquí? También tenemos a Dani Segovia y Fabián Vázquez, quienes son entrenadores de Zumba. Y tienen un programa para los niños en este verano que es de 4 de la tarde a 5 y media en el salón de las, en la salsa de Hoy Studio, que es el 5004 46 Street, segundo piso, esto es en Brooklyn, New York, 11220, y son instructores de Zumba. Números telefónicos, 917-624-8914 para Dani Segovia y Fabián Vázquez, 347-678-2306. Que si quieren tener una niña o un niño que les guste Zumba, pues ya saben, pueden contactarlos y buscar, o buscarlos en Facebook como Dani Segovia o Fabián Velázquez para ponerse en contacto con ellos y preguntar más acerca de cómo inscribir los niños en esta clase. Por si que no hay una inscripción necesaria, solamente llamarlos y traer a sus niños. Es una inversión como de $1,000 nada más. Vale la pena, padres, vale la pena. Y nosotros también podemos ir ahí a bailar y perder peso. Y bueno, tengo para otra persona más, para los que estén interesados en el baile folclórico mexicano, tenemos a Sandra Mosso, que es el 646-243-2873. Una vez más, 646-243-2873. Sandra Mosso, quien es maestra de danza folclórica en Nueva York, y la pueden encontrar en Facebook como Sandy Glass, con Z al final, o su grupo de danza Yasiwa, que significa mujer guerrera en náhuatl, por lo que hemos sabido. Así que ella también va a impartir clases de baile folclórico para niños que estén interesados en saber más sobre este, sobre estar activos y saber el folclore mexicano. Así que no podemos decirles que hay un cobro porque es contactarse directamente con ellos, con ellas, y bueno, tener a sus niños activos. Es lo que yo pude conseguir en este tiempo, y pues como les digo una vez más, recalquen, visiten las bibliotecas porque tienen muchas actividades. Así que pues, ese es el punto del cual estamos aquí compartiendo, que, al igual que nos pueden contactar directamente para que les demos la información necesaria. Sí, pues busquen en el internet New York en familia y está llena de varias actividades este website. Pero como recalcamos, Marisol, María, depende del condado, sí, depende del lugar, porque todo depende, va de acuerdo a su código postal, y les van a dar esa información. Sí, bueno, pues padres, dejemos que nuestros hijos saquen este leoncito rugiente que tienen en su interior, que sean ellos unos grandes líderes, porque de, como les digo a mis compañeras, de todo esto sale algo bueno. Ellos tienen, pasando todo esto, esos cursos, esos entrenamientos, pues van a ser hombres y mujeres más líderes, seguros de sí mismos. No se van a sentir con esos miedos, esos temores, porque ellos ya han aprendido a convivir y a vivir en otro medio, en otro mundo, con otras nuevas vivencias, nuevas características, nuevos conocimientos, y así ellos se van enriqueciendo más de su propia personalidad y van perdiendo ese miedo, ese temor de poder conocer o convivir con otras personas. Tienes razón, María. Uno no sabe si meter a nuestros hijos en estos equipos no tan reconocidos, pero al menos para estar activos de soccer o de básquetbol, béisbol, no sé, infinidad de tenis, voleibol, puede sacar a una gran estrella, ¿verdad?
La cosa es poner nuestros hijos ahí, como lo dice María, para que ellos pierdan ese miedo y se empiecen a sentir seguros de sí mismos. Obviamente depende de nosotros como padres y madres darles ese apoyo y esa seguridad que tienen ellos mismos, que saquen ellos mismos. No me encanta compartir esto porque mi hijo hace 3, 4 años tenía miedo a jugar soccer, pero decía que no tenía ni idea de cómo jugar soccer. Y gracias al señor Marco Hernández, que lo aceptó, ahora pues mi hijo es fanático de fútbol y su meta es ser un futbolista, lo cual sé que lo va a hacer. Ya está sacando ese leoncito ahí ya. Y bueno, a mí me satisface tanto. Yo quiero una madre que sea, yo no quiero soccer, no me gusta, pero no es lo que a nosotros nos gusta, es lo que ellos les gusta, lo que ellos les apasiona, lo que ellos aman y quieren hacer en la vida. A lo mejor más adelante cambian de opinión, porque son unos jovencitos, pero apoyarlos en todo en el momento, cuando ellos están seguros de hacer cualquier actividad, que como lo dice el señor Torres y Alejandro, que son unos genios, y todos somos unos genios. Todos somos que saquemos ese genio y esa genia que llevamos dentro. Todos somos artistas. Y yo me encantó una frase de una de nuestras autoras, quien es Ceci Hernández, que somos unas reinas, así que pues si somos reinas, alimentemos a nuestros príncipes, a nuestras princesas, para que lleguen a tomar su lugar como reyes. Ya tengo mi palacio, así que no tengo nada que pedir. Palacio de ya lo tengo, ya me sentí reina, así es que me toca ser reina a mis hijas de hoy en adelante, luchar por ellas, ver cuáles son sus metas, cuáles son sus sueños, qué es lo que les gusta, qué es lo que quieren para ellas, que ellas se sientan seguras de sí mismas, no decirle no, eso no, porque no va a ser de bien para vos, pero la verdad que son ellos los que tienen que dar su opinión. Y como les digo, de todo eso va a salir algo bueno, y qué bueno que hay tantas puertas abiertas para que estos niños puedan ir a recrearse, a darse una buena educación, experiencia, una buena creatividad, porque también hay muchas galerías abiertas, como si la del Bronx, que muy bonita, sí, me gusta. Llevarlas al museo. Las galerías de arte, de pintura. No sabemos si a ella les va a gustar la pintura o qué sé, o moldear la masa, la escultura. Sí. O sea, nosotros no nos conocemos ni nosotros mismos, y tenemos que ir a enseñarles a ellos, que también ellos vayan conociéndose a sí mismos, explorándose a sí mismos, qué es lo que les gusta, cómo se siente, con qué se sentirían bien. Y como les digo, este es el trabajo de los padres, no de los maestros. El trabajo de los maestros es otra cosa, es enseñar letras, ciencias. Y lo de nosotros los padres, ¿qué es lo que van a hacer ellos? ¿Cómo se van a dar a conocer como personas? Exacto. Así que ya lo saben, bueno, apoyar a nuestros hijos. Como decimos, los museos no tienen ningún cobro. Especialmente si viven en Nueva York y tienen su ID de Nueva York. Así que no son ningún cobro. Tómense un tiempo, lleven a sus hijos al Museo del Arte, al Museo de Historia Nacional, al Museo de los Indios Americanos. Ayudemos a inculcarles la cultura, y de paso nosotros aprendemos, que no somos nativos de este estado, de este país. Aprender con ellos es lo más bonito. Así que también, si quieren alguna información y les podemos ayudar, en mi caso, pues pueden contactarme, buscarme en las redes sociales como Dana Morales Flores o 347-206-0550. Yo les podría dar información en lo que alcance. Así que ya lo saben. Bueno, como dice María, ella tiene su palacio de cristal, y aquí tenemos a una mujer que es imparable, que no para, no sé qué hace, pero no para todo el tiempo. Yo tengo mi escultura hecha. Ya soy la princesa de ese palacio, pues, y quiero que mis hijos igual pues busquen su lugarcito ahí, donde ellas puedan moldearse ellas mismas su vida, para que ellas puedan sentirse igual. Claro, yo creo que cada uno de nosotros nos tenemos que encargar de motivar a nuestros hijos para que ellos se puedan involucrar en actividades y ayudarlos pues a buscarles esos lugares, ¿no? Donde ponerlos, los que son chiquitos, pues uno tiene la obligación de llevarlos. Cuando ya son grandes, pues uno averigua y uno los manda, y ellos solo llegan, sí, para ponerse en actividad, porque ya de una edad es más anchil, se van a jugar más, se mantienen activos, pero los pequeños, pues es donde nos toca a nosotros
a mantenerlos activos y nada, también yo creo que Dana, es importante que si alguien tiene algunas otras actividades de que nos dejen saber, ¿no? Que sí, nos manden direcciones para que así nosotros las compartamos o nosotros mismos podamos estar en actividad asistiendo ahí. Exacto, así que pues ya lo saben, es lo que tenemos, y también pues leer, ¿por qué no? Leer las historias del Palacio de Cristal, leer Imparable de Marisol Hernández y empecemos a erradicar la violencia doméstica. Adquiere tus obras, lo que callamos como mujeres, y vas a encontrar algunos, algunos tips para que tú puedas empezar a reconocerte como mujer, como hombre, y podamos empezar a ayudar a nuestros hijos a prevenir esa violencia doméstica y llevarlos al arte, y llevarlos en actividades. ¿Cómo podemos erradicar la violencia doméstica? Hablar con ellos, compartir con ellos y mantenernos ocupados en este tipo de eventos, tanto sociales como de deporte y cultural. Darles tiempo. Así que ya lo saben, quieran sus copias, búsquenos y van a aprender mucho de nosotras. Y del Palacio de Cristal de esta reina que tenemos por aquí. Y lo que callamos como mujeres. Y ya pronto vamos a sacar lo que callamos. Pero pasando ya a los anuncios, no sé, María, ¿tiene algo más que decir a nuestro público? Pues sí, lo mismo que digo, pues que este es un tiempo prudente para que nos demos cuenta en realidad. También no podemos, podemos hablar, yo sé que aquí hay muchas familias separadas, hay muchos padres cada quien por su lado, pero eso no quiere decir de que no se van a involucrar con los hijos, de tener el tiempo, llevarlo a tomar tiempo para ellos y llevarlos a que se recreen también, compartir ese momento con ellos. Y bueno, pues porque la verdad es que los hijos es ahorita que ellos necesitan ese afecto, ese calor de familia, de padre, porque ahorita pues van saliendo de una escuela, pero ahora van a convivir con lo que en realidad es la familia, pasar el tiempo completo. El tiempo completo, pues, ¿qué más para llevarlo a dar, como decimos, a recrearlo, a darle una vuelta, a platicar, a dialogar? Simplemente caminar al parque. Ajá. Sí. Dialogando, sí, sí, sí. Y ejercicio mental, físico, que es algo que le como le digo, les va a poner las neuronas a explotar, que después no lo vas a querer, vamos al parque, vamos a... Mi niña la llevé a un juego de ahí, de un... Ya había ido la primera vez, no, vamos otra vez, pero porque le gusta la moto, sí, la distracción, sí, ella se sentía feliz de estar ahí. No, yo creo que eso es importante, sí, María, porque a veces uno se queja de que vienen los 2 meses de vacaciones y que, me tengo que parar de hacer desayuno, mejor. No es verdad eso, uno tiene que buscarse el tiempo y que disfrutarlos esos 2 meses, porque esos 2 meses se pasan rápido y... se mantienen siempre en la escuela y no tenemos esa oportunidad de convivir más con ellos. Entonces, pues no hay que fijarnos de esos 2 meses, sino más bien hay que ayudarlos, hay que convivir con ellos, conocerlos más y disfrutar esos 2 meses. Definitivamente. Sí. Y como le digo, no olvidar lo que le dije de hablar, dialogar con la profesora, decirle en qué área mi niño tuvo más dificultad para poderlos ayudar en casa, porque también esos 2 meses también no hay que dejarlos de siempre va a ser un aprendizaje. Claro, así que ya lo saben, padres, madres, involucrémonos en eventos sociales, tanto culturales. Y hay un evento que ya estamos aquí, pasamos al área de los anuncios, estamos hasta el sábado. En Safe Latin America van a tener el Open House, casa abierta aquí en el Latinoamérica, en el 13839 Street, Union City, New Jersey. Va a tener una serie de actividades. Me parece que está ahí en la pantalla. Ya saben, Save Latin America les invita al Open House que tendrá este sábado de 10 de la mañana a 3 de la tarde en el 13839 Street, Union City, New Jersey, 078087. Teléfono 201-271-7474 para mayor información. Así que vengan, aprendamos algo nuevo con inmigración, acerca de Medicaid, es todo lo que ofrece esta organización, cupones de alimento,
seguros médicos, educación sobre violencia, sexual, cuidado de ancianos o personas incapacitadas, apoyo a familias con Alzheimer, apoyo a familias con necesidades mentales, programa de WIC, seguros de vida, educación sobre manejo de la ira, y todos estos eventos también, pruebas médicas como masajes terapéuticos, nutrición holística, exámenes de la vista, colesterol, glucosa, presión arterial, mamografías, exámenes de próstata, terapias holísticas, biomagnetismo, índice de masa muscular, música, obsequios y muchas cosas más. Así que, ya lo saben, chicos, estamos invitados, wow. Así que venimos. Sí, claro, estamos aquí ya el sábado estamos por aquí. Bueno, ahora vamos a pasar a la serie de eventos que tenemos de parte de la editorial y de todo nuestro itinerario que tenemos. El seminario de cómo escribir un libro y psico-coaching que se editará el sábado 20 de julio de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Así que empiecen a hacer sus observaciones para compartir más de cómo escribir o publicar un libro. Después nos vamos al curso de autorrealización y desarrollo espiritual que se editará en 3 sesiones. La primera, sesión, seminario, despertando conciencia de tu ser, que también es del 20 de julio, que también es el sábado 20 de julio de 10 de la mañana a 2 de la tarde. La segunda sesión, seminario, creando amor, sábado 24 de agosto. Y sesión 3, el seminario sanación interior, el sábado 16 de noviembre. Empiecen a hacer sus reservaciones para que tengan su espacio y, bueno, invertamos en nosotros, para que nos sanemos no solo físicamente, sino internamente. Pero bueno, y ahora me voy a las giras con el señor Aguirre. Estamos de gira en gira. Así que, chicas, preparémonos para la próxima gira que ya tenemos en puerta, que es la tercera gira inspiracional Chicago 2019, que se llevará a cabo del 18 al 23 de septiembre, con una serie de eventos. Miércoles 18, seminario, cómo escribir un libro y psico-coaching. Jueves 19, que se llevará, que es el seminario, cómo escribir un libro y psico-coaching editorial. Lo tenemos el miércoles 18 y jueves 19. También tenemos el viernes 20, técnicas para hablar en público y persuadir a la gente, parte 2. 5 a 9 de la noche, y el sábado 21 de septiembre, obviamente estamos hablando en septiembre, tenemos el gran evento de la presentación de los libros, El poder de conocerse a sí mismo, del autor y escritor Lucio Santo, Cómo lo logré, de la autora y escritora María Magdalena Márquez y entrenadora de vida, entrando a la vida. Bueno, por ahora es eso. Una vez más, déjenme repetir. El poder de conocerse a sí mismo, de Lucio Santos. Cómo lo logré, de la autora y escritora María Magdalena Márquez. Así que vamos a estar compartiendo por ahí con ustedes. Así que les invitamos, empiecen a hacer sus reservaciones al 347-206-0550, al 515-943-9614, 773-430-0949 y 956-267-0360 para la presentación de estos libros. Acompáñenos, estaremos aquí, ¿no, chicas? Así que yo sé que ustedes vienen y bueno, vamos a compartir con todas nuestras autoras. Vamos a tener invitadas especiales aparte de ustedes. Vamos a tener también a Lenny C. Pito Bonilla, analista de psicología y política social, que nos estará acompañando en esta gira. A Marisol Hernández, la imparable, también por allá. Ya llegamos. Y bueno, María, yo creo que también está en el proceso. Está en el proceso de acompañarnos. También vamos a tener invitadas. Estoy en embrión todavía. Tenemos invitadas especiales desde Chicago, que van a ser Tony Chumara, autora, escritora, conferencista e instructora de Zumba, por ahí. Anya Osandón, autora, escritora, especialista en psicología clínica humanista, transpersonal.
personal que nos va a acompañar en cada Chicago. Y también tenemos a Ceci Hernández, autora, escritora y entrenadora de vida, al igual que Elizabeth Meraz, autora y escritora que lleva una viaja desde Denver para compartir con nosotros en Chicago. Y también vamos a tener la segunda gira inspiracional Miami 2019 con una serie de eventos en la cual estamos trabajando el itinerario. La segunda gira inspiracional Los Ángeles, California 2019, que se llevará a cabo del 14 al 18 de noviembre con una serie de eventos. Se les dejará saber tan pronto estemos a 3 meses antes de esta fecha. Y bueno, acerca de la editorial, pues ya lo saben, Alejandro C. Aguirre Editorial Corp está aquí para abrirles las puertas, para brindarles la mano, tomarlos de la mano y llevarlos a compartir sus sueños, a cumplir sus sueños en realidad, sus escritos en un ebook, en un formato físico, en un audio digital, también en traducción de inglés a español y de español a inglés. Así que ya lo saben, cuentos para niños, cocina, recetas de amor. Recetas de amor, no sé, de todo lo que tengan en mente, pues podemos hacerlo. Pero también me gustaría compartir un otro evento que estaba compartiendo con nuestra querida Ceci Hernández, autora, escritora y coach de vida, que ella va a tener un evento para todas las personas que quieran viajar y puedan viajar, lo que ella va a estar impartiendo, a un evento de reinas ricas, felices y sabias, que es del 20 al 21 de julio en Denver, Colorado. Aprender a vivir al máximo y con pasión. En plenitud, tus relaciones. En prosperidad, tus finanzas. Así que un evento de reinas que le estoy impartiendo, que me gusta colaborar con ellas. Estamos hablando, es una gran mujer, un coach de vida, sin dejar al lado a nuestras otras autoras y coach de vida, como lo es Miriam Cortés Batals y también Elizabeth Meraz, que tienen un gran mensaje en todas sus obras, así que les invito, y si pueden ir a Denver, o las personas que nos están viendo de Denver, pues contáctese con Ceci Hernández. Lo pueden encontrar en Facebook como Ceci Hernández y saber más de este evento. Y pues ya saben, de parte de la editorial, aquí estamos para ayudarles y brindarles toda la ayuda. Vamos para Chicago, así que nuestro próximo punto es Chicago. Si tienen el deseo de escribir su libro, están a tiempo. Hagan espacio en sus agendas para estar en el seminario de cómo escribir un libro de psicocoaching editorial, al igual de cómo hablar en público y persuadir a la gente. Segunda parte, porque ya la primera parte la trajimos o la llevamos en marzo. Así que esta es la segunda parte. ¿Quieren hablar en público? ¿Quieren ser, pararse en público, coach de vidas también? Pero tenemos miedo a veces de hablar en público, así que este seminario les va a ayudar bastante. No duden en contactarnos, 347-206-0550, bueno, en las redes sociales y también en el website www.alejandroestealguito.com. Bueno, chicas, todavía tenemos tiempo. ¿Algo que Marisol quieras compartir en este tiempo que compartimos? ¿Quieres decirle algo a todas las personas que nos están sintonizando? Pues invitarlas como siempre, ¿no? Hacerles la invitación a que se tomen la determinación. Si alguien está pensando, ¿no?, en plasmar todos sus pensamientos, ya sea de poesía, como lo hemos dicho, poesía, cuentos, vida personal, lo que sea, pero que tomen esa decisión, que a veces no queremos emprender a hacer algo diferente en nosotros mismos, pero creo que hay que hacerlo, hay que encontrar esas fuerzas y ese valor y la determinación de seguir haciendo algo diferente para nosotros mismos. Y nada, pues, la invitación también para Chicago. Ahí son buenos temas que aprendemos, que nos enseñan y que nos hace sentir, pues, con esa confianza de seguir abriéndonos los caminos para nuestras vidas. Y eso es lo que les quiero compartir, así que invitaros todos. Ya lo saben. Y María, ya me despido. Esperando de que les haya gustado el programa, pues fue algo muy bonito. Sentí que estaba como dialogando desde mi interior. Me sentí como que estaba en aulas de clase, pero sí,
Espero que los padres tomen muy en cuenta estos 2 meses de que van a estar los niños de vacaciones, que ellos se merecen ese tiempo que tienen que para compartir con ellos. El doctor Amén dice que el tiempo que se pase con ellos va a marcar una gran diferencia entre los dos. Así que ya lo saben, como lo dijo María, el tiempo que pasemos con nuestros hijos, como lo dijo María, y como nos los ha dejado el doctor Amén en sus libros, que es un legado, porque nosotros estamos dejando un legado, pues bueno, compartamos tiempo de calidad y no cantidad, porque a veces tenemos cantidad, pero sin calidad. Sí, calidad. Sí. Y lo importante es la calidad. Saludos, bendiciones, abrazos desde el corazón. In New York, sí. Les queremos, padres, para más información, cómo podemos ayudarles en esta información que le dimos hoy, más personalizada, pues no duden en contactarnos. Feliz tarde, muchas bendiciones. Y pues que Dios los bendiga. Thank you.